El Instituto Nacional de Migración de México confirmó el rescate de 147 migrantes centroamericanos que fueron abandonados en una carretera del estado de Veracruz. Sin agua ni comida y en condiciones extremas, fueron dejados solos por quienes, además de cobrarles fuertes sumas de dinero, los engañaron al pretenderlos sacar de México por la frontera con Estados Unidos. Por razones humanitarias, Migración México tuvo que atender a los migrantes entre los que están 99 adultos y 48 menores, 14 de los cuales viajaban sin compañía. En total suman 74 hondureños, 59 guatemaltecos, 13 salvadoreños y un nicaragüense, quienes confesaron que viajaban en un tráiler con condiciones inhumanas, sin luz, sin ventilación y sin descanso, y que los coyotes los obligaron a bajarse de allí porque aparentemente iban a hacer un transbordo a otra unidad, pero esta nunca llegó. Ya los consulados de los países involucrados han sido notificados de la operación. Ahora se llevará a cabo el proceso de reconocimiento de la nacionalidad de cada uno de ellos para determinar y resolver su situación migratoria en México.